hoy estamos en cumplimiento del acordado, llevando acá a la reunión para hacer efectivo a los compañeros que nos hacen falta. Creo que ya tenemos el avance, simplemente me estaba diciendo, ya hay 25, tenemos que hablar del acerito. Hay 35 ahí, 35, pero no están, hay 35 constituidos, podríamos decir, lo que hace falta, pues ya haciendo menos, hoy vamos a avanzar en esta fase, ayer hacíamos un enlace con el mayor del ejército y con él, quien nos acompaña hoy, para darle continuidad a esta tarea, a este compromiso. Mandatado por la Presidencia de la República, recuerden que es el presidente que a través de un decreto hace esta voluntad, que es la que está en la parte de la ley, derecho de ustedes, y estamos trabajando en esto. Una vez que tengamos ya finalizado, eso nos dice que ya estamos trabajando, ya yo dije esta línea, que usted le pasó, ya está en revisión. ¿Verdad? ¿En revisión en qué aspecto? Lo que les dije a ustedes primero. O sea, yo aquí tengo una cantidad de compañeros, que seguro que hay más de lo que tengo en esta lista, y mandé a hacer esta revisión nombre por nombre para ir viendo en cada uno de ustedes qué es lo que a ustedes les ha llegado. ¿Verdad? Esa es la parte, haciendo uso de los compromisos que están ahí, del deber que debemos de tener como gobiernos locales. Entonces, viendo qué es lo que a ustedes les ha llegado en apoyo, y ir complementando. De seguro que me voy a encontrar, ya estoy por terminar este trabajo, ¿verdad? Me voy a encontrar con algunos que posiblemente no les ha llegado más, no se les ha atendido, no se les ha reconocido, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo mío, pero hoy que yo tengo ya esta, porque hemos venido formalizando, esto se me hace más factible. Aplica más rápido para tener en corto plazo una atención directa, pues ya, obviamente. Cada uno de ustedes, una vez que ya estemos 100% constituidos y revisados, pues ya ustedes van a tener en principio lo que no les compete hacer, ¿verdad? Que sea el pago que hacemos todos los ciudanos, ustedes están exentos, y hay algunas cosas que dice la ley, ustedes las deben de conocer ya, porque supongo que las personas que están ya les dieron lectura a todo lo que ustedes tienen derechos, lo que ya lo manejan. Entonces eso vamos a hacerlo efectivo, ¿verdad? Vamos a hacer en todas nuestras áreas que son áreas que atienden al público, y la otra manera pues es estar llegando a ustedes y también ir trabajando otras alternativas que van a nacer de ustedes. No soy yo, recuerden que mi trabajo es acompañar, ¿verdad? Acompañar y apoyar. No es que yo voy a entrar a comenzar a dirigir, pues, sino que eso lo hacen ustedes con la persona que ustedes tienen al frente y otros que me puedan hacer, para ir formando otras alternativas que sean ayudas que ustedes puedan plantear. La cosa es que este sector debe estar atendido de una manera muy correcta, y si algo está fallando, esta asamblea es para estar calibrando, para estar revisando qué es lo que no está, en qué estamos fallando, alcalde, en tal cosa. No precisamente debe ser en equipo, posiblemente en algún momento uno de ustedes tiene una problemática. Entonces ustedes me buscan a mí, me llaman por teléfono, llaman a G20 para darles una respuesta al inmediato, ¿ya? Porque no va a esperar reunirme a los 30 días. Si tengo una necesidad, pues la tengo que atender al inmediato. Posiblemente vamos a llegar a la casa de ustedes por esta revisión y vamos a visitar a cada uno de ustedes que no hayamos entrado en apoyo, a ver su situación como está, a ver cómo hacemos, y con los que ya estamos, pues seguir fortaleciendo. Y ustedes de cerca con el gobierno para que podamos hacer las cosas mejores. Si no las hacemos en una familiarización, en una coordinación, pues nos va a ser complicado, porque no son las mejores alternativas. La mejor solución de las cosas es cuando uno entra en diálogo, es cuando uno entra en conversaciones, en mesas de trabajo, ahí vemos las necesidades que tenemos, ahí vemos qué hacemos y ahí vamos avanzando. Recuerden que todo de esa manera se tiene que desarrollar. Acá hay una serie de tareas que ustedes son parte de esas tareas en los municipios, en las comunidades. Ustedes son de las comunidades que a veces llega el recurso a la comunidad, llega el beneficio a la comunidad. Hay otras maneras que no es la manera directa. Les pongo un ejemplo. Si
en la comunidad, este es mi casa, y la calle que pasa frente a mi casa, ya me hicieron esa calle, ya llegó un beneficio a esa comunidad. Entonces, algunas veces queremos que el beneficio llegue de manera directa, porque si es posible, puede llegar a todos de una vez, tiene que ser de una manera gradual, porque primero llegamos con los beneficios sociales a las comunidades, con la serie de trabajos que se van desarrollando. Es obvio que posiblemente nosotros, que estamos en una edad avanzada, pues no podemos ser parte de esos beneficios en algún momento, que son para la comunidad, pero nuestros hijos sí. Ejemplo, pues vamos a hacer un campo deportivo, hacemos una cancha, no participamos nosotros, pero por lo menos yo no estoy acto para estas cosas, entonces, pero sí pueden participar, pero si hubiesen un beneficio que llega a la comunidad, que llega de una manera social, para todos, ¿verdad? Igualmente cuando hacemos un camino, cuando hacemos un talento, cuando hacemos una escuela, cuando hacemos diferentes maneras de trabajar. Y ya con ustedes trabajando de la mano, pues yo creo que se nos va a hacer más fácil estar en comunicación y estar tratando de dar respuesta. Hay una serie de programas y son los que vamos a incorporar, como decía yo, este año yo voy a comenzar, yo tengo un programa de ciclo pastoril que va a entrar ya y este yo lo quiero desarrollar meramente con solo de comenzar. De que se le había pasado algo en la familia, ¿verdad? Y no tengo avisado. Inmediatamente yo le dije, haga esta situación, proceda y usted se presenta después aquí y aquí se le funciona. Entonces, esa confianza es la que debemos de tener. Una confianza mutua, una confianza de trabajo, de amigos, pero siempre sin haciéndolo bien, sin aprovechando el momento, pues, para hacer una cosa que no es la correcta. Porque recuerden que nada se puede hacer que mañana no se pueda saber. Ya, entonces es malo porque si hacemos algo que es indebido, mañana lo sabemos, nos vamos a sentir incómodos y eso no debe pasar. Debemos de ser personas formales, serias, con capacidad. Ustedes son hombres con mucha capacidad, pasaron una etapa de mucho trabajo, de mucho valor. Pues aquí yo no voy a desconfiar en ningún momento de ninguno de ustedes. Sé que son personas con esas capacidades que me permiten trabajar de la mano con ustedes. Les agradezco estar acá y estamos para ayudar. Dedicar a la compañera Emma. Para algunos compañeros que todavía no saben, a mi izquierda, esta es los alcaldes que han pasado por San Francisco Libre, estos que están aquí, ¿verdad? Y en mi oficina, que posteriormente van a estar en este lugar, están los 16 compañeros caídos, ¿verdad? Que solamente tengo fotos de 13 de ellos, pero están los nombres de los compañeros caídos que posteriormente van a estar en este lugar. También quiero decirles que al compañero alcalde que nosotros en la reunión pasada, además de estar en nuestros estatutos de la asociación, ¿verdad?, donde nos constituimos como asociación, hemos hablado en la reunión pasada, y lo recuerdan los compañeros, que nosotros como asociación, además de realizar nuestro trabajo, ¿verdad?, como desmovilizados del servicio militar patriótico, vamos a estar prestos para colaborar, para ayudar, contribuir en todas aquellas emergencias que país lo necesite o el municipio lo necesite, y en aquellos problemas que la alcaldía tenga y tengamos que buscar cómo ayudar, por ejemplo, los problemas cuando hay enfermedades que pueden convertirse en epidemias, también esta asociación va a estar presto para trabajar, así como lo hicimos, que fuimos a la montaña o estuvimos en lugares de unidades, así también estamos prestos para venir a trabajar en función de ayudar a nuestra población. Así que le decimos a la dirección que tenemos aquí, al compañero alcalde, a la compañera Emma, que estos compañeros que están aquí también van a trabajar a la par de ustedes, cuando ustedes lo necesiten. Solamente nos van a decir y los compañeros van a estar ahí, estoy seguro, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar a la compañera Emma para que nos dirija unas palabras. Entonces, cada uno de nosotros tiene una
de tiempo en nuestro país, y en el cual ustedes tuvieron un momento muy importante, en el cual la participación de ustedes en la defensa de la revolución fue tan importante para que hoy tuviéramos los frutos y los logros de nuestra revolución. A veces decimos, ¿verdad? O algunos de ustedes dicen, no reconocen el aporte que nosotros hicimos a la revolución, pero ya el alcalde decía, a través de la organización que se pretende lograr todos los objetivos, ¿verdad?, que la ley tiene para todos los beneficios que la ley tiene para el sector de los desmovilizados en este caso. Entonces, invitamos, compañeros, a que sigamos, ¿verdad?, con ese optimismo, con esa confianza que ustedes tienen en el Frente Sandinista para conquistar los derechos que ustedes tienen. Hemos llegado a muchos de ustedes, pero de manera, a través de la organización que tenemos en cada una de las comunidades. Y a lo mejor no lo hemos visto porque se lo dieron a la esposa, llegó el beneficio a la esposa, o llegó el beneficio a los hijos, o llegó algún familiar, algún pariente cercano, y tal vez no lo hemos visto porque no lo hicieron de manera directa, porque a veces el protagonista tiene que ser una mujer o tiene que ser un joven, entonces a veces nos hemos sentido como que no ha llegado de manera directa. Pero a través de la organización lo que se pretende es que llegue de manera directa, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, evaluando cada uno de los casos, ¿verdad?, si ya llegó de manera indirecta o no, ¿verdad?, para que también seamos conscientes desde ese punto de vista. Y bueno, invitarlos a todos ustedes, compañeros, a la actualización del Frente Sandinista en el llenado de cada uno de ustedes, ¿verdad?, de la ficha única de militantes. Sería importante que si alguno de ustedes no ha llenado ficha única de militantes para que obtenga su carnet, en el momento se llevarán para que cada uno de ustedes, en el momento que se note la promoción, tenga su carnet de militante, ¿verdad? Siempre y cuando lo estoy tomando en consideración de que todos, ¿verdad?, somos afines al Frente Sandinista y que por esa razón pues necesitamos identificarnos en determinado momento con nuestro carnet y no se le está negando el espacio a nadie. Todo aquel compañero o compañera, ¿verdad?, de que está anuente o comparte con el modelo del Frente Sandinista, lo puede hacer. Entonces, si no lo han hecho, es el momento de que ustedes lo pueden hacer el día de hoy. Pueden hacer de manera personal, lo pueden mandar a pagar, ya, pero con el
el número de cédula, ¿verdad? Y el nombre de ustedes. En Cuenta Córdoba, sacarle una copia a la cédula que ya tienen vencida. Y luego, con esas dos cosas, con la cédula, con la copia de la cédula vencida, más el voucher que les dan en el banco, vienen aquí a la oficina de cedulación. Hacer el trámite, llenar el nuevo formato de trámite de reposición y fondos recientes con fondos blancos. Son tres cosas: copia de la cédula, el pago de los 50 Córdoba, más dos fotos tamaño carnet con fondos blancos. Eso es todo, y luego vienen aquí a la ventanilla de cedulación a hacer el trámite de reposición. Ahí está la parte de lo que se escribe. Si hacen esto, la persona que toma los fotos, tomando las fotos aquí, hacemos el proceso, delegamos una persona, lo acompañamos para que vaya al banco, después como hacemos con el pago en el banco, y luego traemos el paquete que lo viene para acá. Y así lo hacemos ustedes todos haciendo un proceso. Con la lista puede uno solo ir a pagar por todos. Aquí funciona lo que les dije la reunión pasada. Vamos a dividir por escuadras. El sur, el norte, el este y el oeste. Así que nosotros vamos a dividir de esa manera. Los de aquí vamos a ir en una sola lista. Los de aquí arriba van en una sola lista. Los de aquí van en una sola lista y los de aquí en una sola lista. Pero no me olvidaba algo. Ya tengo el fotógrafo ahí, hombre. Parece que con tantas cosas. Cuando yo salí del servicio, yo me fui para la Masaya, porque ya vivo. ¿De dónde, Leandro? El nombre y su lugar, su comunidad, para después ubicarlo. Fijado. Dígame. El problema es que yo me fui de aquí y yo estoy trabajando. Yo allá en Masaya hice un cuarto, digo yo, en la casa de la suegra, pues en el terreno de ellos. Ya cuando esté más viejo, el chupapilla me van a sacar de ahí. Yo eso le queda a mis hijos. Yo lo que no tengo aquí es, yo cuando del servicio, yo vivía en la casa de mi mamá y no tengo un techo para estar aquí. Aquí la realidad. A mí no me han dado ni siquiera una hoja de cinco. ¿Durante aquí? No, aquí. Sí, en Masaya. Ni allá, ni aquí. Aquí no podemos hacer nada ni allá. Masaya, sí, yo no he logrado nada, sí, absolutamente. ¿Va a tener residencia en San Francisco Lima? Yo quiero vivir aquí, porque al día que yo tenga mi papilla, va a tener residencia en San Francisco, está bueno. Sí, bien, gracias. ¿Dónde va a estar? ¿En el Pijagüe? ¿O donde no, aquí a la si le ubicamos un terreno para que usted vaya levantando una vivienda, ¿está de acuerdo? Sí. Aquí en mi mamá. Es una pregunta. Marco Antonio Salinas. ¿De dónde es Jorge? Manolo. Dígame. Sí, yo por lo menos, mi papel es, ya tengo todo entero. Yo ya tengo alrededor de 3, 4 meses, pues ya tengo todo. El problema, lo que yo le pido también es, yo tengo un botecito de tierra donde nosotros vamos a usar unos operativos, pero también nos dividimos, tenemos los pedazos ya cada quien por está parcelado. Correctamente. Y donde si ya me cubriría a mí ahí el asunto de los impuestos de la tierra. Sí, porque yo tengo un documento, solo estoy esperando ya. Es para pagar la propiedad, el derecho. Se paga no el dueño de la propiedad, sino el que la trabaja. Si el dueño si la tiene bajo dominio, pero si se la da por renta a alguien, la paga el que la está rentando. Entonces, si hay una parcela, usted ya no va a pagar por desescritura total, que la macro, usted va a pagar por lo que usted tiene. Va a hacer una declaración por lo que usted tiene. Si usted tiene 10 manzanas, va a declarar 10 manzanas y va a pagar el costo de 10 manzanas. Recuerden ustedes que aquí hay un caso muy especial. La comarca de Telcochapa aplicó a una solicitud que hizo la comarca en una asamblea de la conquista, donde la gente por cultura no había pagado nunca. Algunos sí, otros no, pero la mayoría no han pagado jamás. Entonces, si venían a hacer su estado de cuenta y le salían altos, ¿no? Entonces hicimos un compromiso de dejar a todo el mundo con un año y dejarle borrado todo su historial. Entonces, a partir de este año todo el mundo paga su año solamente.
tiene 10 años de tener esa tierra, no hay ningún problema. No le vamos a cobrar mora, no le vamos a cobrar nada, sino que el año. Y le buscamos la tarifa de la tasa más baja. ¿Verdad? Eso dice que, ¿cuántas manzanas tiene usted? 30. Sí. Usted podría estar pagando 300, 400 córdobas aproximadamente. Esos 400 pesos quedan exentos, pero me declara. Porque me interesa no solamente dejarle a usted exento de impuestos, sino también tener mi base de datos. Me interesa tener mi base de datos porque es un productor. Y si usted no me declara nunca, pues entonces yo nunca lo tengo como productor. ¿Entiende? Entonces me importa mucho que usted declare. Ya, aunque si le toca que pagar, pues negociamos. Buscamos la manera, y con el caso suyo, pues, quede exento, una vez que esté limpio. Otra pregunta. ¿En qué usted, por lo menos, usted me puede ayudar aquí, como alcalde, en una pequeña carrerita de las que dan aquí en el partido, porque tengo tres muchachos que son bachilleros, y como por la pobreza, pues no podemos, no los puedo mandar a la universidad, pero en algo voy aquí en el partido, de los que van preparando. Sabatino, por lo menos. Tenemos sabatino dominical. Entonces, tenemos carreras técnicas y tenemos capacitaciones para la parte rural, donde pueden ser hasta técnicos ustedes, hasta técnicos medios. Pasan 3 meses y se especializan en una cosa, después 3 meses en la otra, y cuando ustedes estudian los 9 meses del año, se hacen ese sacrificio, a ustedes se les va a dar un tractor y van a ser técnicos medios, ya podrán hasta trabajar y los va a certificar las universidades correspondientes, ¿verdad? Entonces, en este caso suyo, me gustaría claramente que cuando terminemos se me olvide la EMA para que me le ubiquen los nombres de los hijos y las carreras que quieren estudiar. Y eso es beneficio para todos también. Igual, ustedes estándar. Otro, a ver, me llamo Juan Ramón Monte Ramírez. Rubén Enrique Ramón Rachales, estoy licenciado de guerra. Necesito que me ayude en un trabajito. Que ya lo había pedido yo, la siquiera de guarda, porque no puedo ni trabajar yo. Trabajo. Silvio fue herido de Ramón Raudales en una emboscada y a los 22, 23 años en el hospital le sacaron la bala, que estaba completa, la bala la tiene, está completa la bala, la tenía. ¿Tiene abogado todavía? No, ya la sacaron. Sí, ya la sacaron. Fue apoyado, también le ayudamos para eso. Otro. Ahí este. ¿Sabía, dijo? Mi nombre es José Luis Conde, de la comunidad de la Tenecia. El problema sería en techo. No, la delicia. El techo de la casa, porque yo he visto que a toditos los han apoyado. ¿Será que no hay ojo para mí? O para mi familia. Pasan, llegaron, hicieron revisado y dijeron que estaba, tenía cielo raso por eso en mi casa. Porque, y me mojo. ¿Y habla de techo, ¿verdad? Sí. No sé qué pasa. Solicita plan techo. Y he metido 3 cartas. Aquí las he dejado y le puedo decir con quién me las dejé. Bueno, le quiero explicar un poquito. El proyecto de los bonos de. ¿Cómo se llama? Plan techo. No, plan techo es el basura de cero. Bueno, este plan de los programas, nosotros como alcaldía no somos los que lo dirigimos, tengo que dejar claro. Bueno, la alcaldía lo que hace es acompañar cada uno de estos planes en apoyo. Yo sé que están emocionados. Estos planes vienen a través del gobierno, pero, y vienen a través de la instancia acá que encabeza la parte política. O sea, nosotros como alcalde, yo no soy el responsable del programa de la vaca, de todas esas cosas. Yo acompaño esos programas. Mi deber es buscar cómo distribuir esos animales, acarrearlos y todo eso. La gallina, todos esos planes. El plan techo igual. Si el plan techo yo necesito 10 personas o 20 personas ahí para que estén pasando sin, yo las debo de contratar y las debo de pagar. Si necesito una bodega para guardar, yo debo de poner esa bodega. Si ese camión se dañó, yo debo de traer ese zinc aquí para que sea entregado a la población. Pero la parte
organizativa no lo hace la alcaldía. Esto llega a través de la parte política y luego pasa a través de los gabinetes que están en la comunidad. Yo sé que cuando hablamos de eso tenemos serios problemas, porque yo estoy en las comunidades y las comunidades me lo dicen. Yo recojo esas situaciones y vengo acá. Cada día estamos en lucha de mejorar. Porque cuando llega el plan, resulta que el gabinete que está allá en la comunidad, pues lo que dice la gente, ¿no?, que se lo dio al que le parece bien o al mismo de la familia, ese es un lío que tenemos y estamos luchando por cómo corregirlo. Pero el dedo claro que no es un programa que lo maneja la alcaldía municipal. Nosotros, ya les explicaba qué es lo que hacemos como gobierno local. No nos dan esa facultad, sino que es a través de la parte de este gobierno. Pero sí, puedo meterme, cuando hay casos como estos, me puedo meter, puedo recomendar, puedo buscar que la persona cuando llega a mí, puedo hacer para que esa persona sea incorporada. Si aplica usted como para plan techo, todavía a usted le falta una etapa, que es la etapa de la supervisión. La supervisión no la hacemos, no la hace el municipio. El municipio define la lista de 50, de 100, de 500, según el número que dieron. 500 beneficiarios o protagonistas de techo. Después que definimos esa lista, se le entregamos al gobierno. El gobierno manda 500 planes de techo, usted va a mandarlo, pero antes de eso manda una supervisión de Managua, que no lo conocen ni a usted ni a mí, ¿verdad?, que no viene del alcalde, que viene con la lista que le dieron, y luego se va casa a casa, según las direcciones que tiene. Y él es el garante que ese techo, que esa persona aplique o no aplique. A veces no aplican ustedes. ¿Por qué no aplican? Por no manejar bien las cosas. Ustedes, el techo es para mejoramiento de casa, que claro, no es para hacer cocina, no es para hacer una caseta al pozo. Entonces a veces no aplican porque cuando llegan a su casa, por confianza, le dicen al que está ahí sentado, si es mujer o es varón, es que voy a hacer una cocina. Muerto, ya no participa. Cortado. Está cortado. Entonces vos tenés que ser claro, yo lo quiero aquí, en esta parte que tengo teja, que aquí si es posible poner plástico ahí, porque ahí está malo mi techo. Y después que vos hagas ese cambio, hacer lo que querrás con tu techo, puedes ir a hacer la casa de la cocina, pero no puedes mencionar eso porque ese plan no es para cocina. Pues a veces no aplican mucho, pues, y a otros no aplican por la ley que hay ahí, que no le dan lugar. Entonces, vamos a verlo si es posible ingresar a ustedes, pues, a las personas. Al inicio vino un plan techo que era para despublizado, pero después fue quitado. Entonces todavía no lo tenemos. Hay dos compromisos del gobierno todavía que no ha llegado aquí, que es un plan techo meramente para desmovilizados y un plan techo meramente para iglesias. Todavía no lo tenemos, no ha llegado acá ese plan. Ok, vamos a Marvin y uno más para que... Marvin Adolfo Torres. Sí, bueno, hijo de San Juan. Ahí de la comunidad de San Benito. Mi caso es el siguiente, pues creo que también el de muchos compañeros. De hecho, pues algunos nacimos aquí en la comunidad de San Francisco, pero actualmente vivimos en Managua. Pues, de una u otra forma tuvimos algún terrenito y tenemos nuestras casitas. Pero yo quisiera saber, la pregunta proviene de que, pues, de qué forma se nos puede ayudar a nosotros de los que vivimos ahí en diferentes partes, para que se nos haga llegar la ayuda, ya no necesariamente que sea... ¿A Managua? Ajá. Mire, en los modelos que tengo, de programa, inclusive, Managua es Managua, no me debo meter en ese territorio, pero sí le puedo ayudar en algo. Y esto es en estudios, a sus hijos. Tengo becas universitarias. Pues eso es caro. Usted tiene un hijo que va a la universidad, es caro, cuesta mucho. Entonces yo tengo becas universitarias. Y esas becas las aplico aquí y las aplico en Managua, a los familiares de San Francisco Lima. ¿Entiende? Usted puede vivir en Managua, pero es de San Francisco. Entonces usted, el hecho que esté en Managua no quiere decir que tiene reales, puede estar en un barrio humilde y puede estar mal, entonces puede aplicar y yo lo mando a una universidad, a su hijo. En educación y en salud, puedo buscarlo en una parte hospital. En planes de vivienda, si yo coordino con Managua, le digo sinceramente que lo voy a engañar. Allá es un lío y es mentira. ¿Me van a decir que sí? No me van a decir que no, pero no le van a dar respuesta nunca. Entonces, ¿para qué lo voy a engañar? En esa parte sí lo puedo apoyar, en lo que le acabo de decir. Usted me llama en cualquier momento y yo le garantizo una beca con la que tengo convenio con diferentes universidades y ahí le puedo ayudar. Cerramos entonces con... Sí, yo quería pues pedirle un favor, que si me podían ayudar, digamos, igual, tú de terreno, Esteban Guevara, la Loma.
Sí. Resulta que mi mamá pues ha depositado confianza en mí y me ha dado 10 manzanas de terreno, las tengo cercadas, el 50% de las 10 manzanas las tengo empatadas, pero no tengo un documento que me acredite que mi mamá me está entregando. ¿Cuál es el segundo que dice? No tengo un documento. Y entonces, yo quiero saber qué posibilidad hay, qué me puede ayudar. Podemos ayudarle dos cosas. Podemos ayudarle en su declaración aquí, exonerarlo de su monto de dinero. Y también le podemos ayudar en la desmembración. Si su mamá tiene una escritura legal, tiene que desmembrar, tiene que hacer una desmembración formal para que usted pueda buscar una escritura posterior, ¿verdad? Entonces, en esa parte legal le podemos ayudar. Tengo a Clemente que pueda hacer ese proceso, puede costar un poquito, vamos a respaldarlo y le ayudamos para que usted mañana pueda aspire a una escritura. Eso es lo que puedo hacer. En otra parte no me puedo meter porque ya sea una parte de usted y su familia. Entonces, me convocaría con Clemente, convoca con él, él lo pasa conmigo y ahí damos la le agradezco, si algo se me quedó, si algo se nos quedó, sigo aquí todavía, gracias a Dios, entonces podemos ir arreglando esto despacio. Una pregunta, ¿con quién nos vamos a convocar si la cuestión de trabajo sería con Clemente? Ustedes tienen una comisión, ustedes tienen una persona que está frente, entonces los clavos que ustedes tienen los mandan a donde Clemente. Y si eso no dice que conmigo lo puedan ver en cualquier parte también, eso no es ningún problema, si tengo el tiempo, lo damos, pero es aparte de la comisión. Y luego esto llega a mí y a través de él también le llega la respuesta. Claro que sí. Antes que terminemos, recuerden que tienen la palabra, que cerramos el acto con el compañero de delegación. Tenemos también las escuelas de agropecuarias, que tenemos 8, y tenemos una escuela de oficio, esa parte se me olvidó, discúlpeme. La escuela de oficio que estamos por montar ahorita va a ser en el colegio, José Cruz de María, que lo asume el 100% de la alcaldía. Es una escuela para quienes, la escuela es para aquel compañero que es albañil, o practica, puede hacer una pared, puede hacer la mezcla, pero no es albañil, está en proceso, empírico, ¿verdad? Es empírico, no tiene nada que lo respalde. Estamos tratando de que todo el mundo tenga algo que lo certifique, qué cosa es. ¿Por qué? Para el futuro, va a haber trabajo, va a haber mucho trabajo según las expectativas del gobierno o lo que el gobierno plantea, entonces para que puedan trabajar en esas microempresas o en esas empresas van a tener que ser. Si usted es albañil, va a tener que ir de ayudante, porque si usted no tiene nada que lo certifique, va como ayudante. Y puede ser un buen albañil, fino, pero no tiene nada, entonces va como ayudante. No lo va a contratar la empresa por eso y le va a pagar. Entonces, aquí vamos a hacer una escuela de oficio para certificar a los que son albañiles, a los que son conductores, que son conductores pero no tienen licencia. Vamos a tener una escuela aquí de oficio, que vamos a ir llevando por etapas. Vea, soldadura, mecánicos, todo lo que vamos a ayudarlo a acompañar ese joven o ese compañero hasta llegarlo a culminar con el oficio, una vez que terminado certificado con su diploma lo que es gastronomía, así es, para preparar para alimentos, cocinar las mujeres para ser decoradoras de queque y cosas así. Entonces, pero acompañarlo hasta el final y luego que termina su certificación, ¿verdad? Para que ella quede y ya pueda irse a cualquier lado o aquí mismo poder trabajar, pero con un documento que lo acredita lo que es y basado en lo que es, pues así va a ganar, ¿verdad? Si no, pues entonces también se me olvidaba eso. Y ahí entran todos los que quieran. Vamos por etapas. Primero van unas 4 especialidades, después vamos con 4 y así es una escuela permanente y el 100% lo asume la alcaldía municipal. ¿Cuándo inicia? Ya estamos, por eso le va a llegar acá. Esa es la parte, yo tengo aquí la parte, nosotros lo mandamos a cada sector, a cada comarca, pero ahora, cuando ya iniciemos, yo se lo mando a Clemente. Y Clemente les hace llegar a ustedes. ¿Aló? Para ver quiénes hay interesados de ustedes. Bueno, también dice que hay para hacer comida, gastronomía. Bueno, yo voy a esperar, pero nosotros fuimos especialistas en pastillas de especias y pastillas raras, ustedes dijeron, ¿verdad? El tibio. Ok. Entonces,
ya le voy a dar a usted, teniente coronel. Voy a regañar a Lucilo. Lucilo, si yo estoy diciendo que el que tiene documento y usted tiene su carnet de desmovilizado, ¿por qué me traen para esta constancia? Usted lo que va a hacer es irse el día lunes con la carta al Estado Mayor, con los que van aquí, y tome. Ir a buscar su carta. ¿Para qué me van a traer el carnet? Solamente aquellos que no tienen documento. Usted se va con su carnet y la carta que lleva ahí le van a dar. No, pueden ir los que la capacidad que marca usted con la. Van. A ver, levanten la mano los que van el día lunes. Los que van el día lunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, me faltan dos. Me faltan dos ahí. Ya cayeron en combate. A ver, pónganse, vuélvanse a alinear aquí. Vuélvanse a alinear ahí. Pónganla así. Va, pónganla así. Yo no estoy yo. Vinieron 10 compañeros más. Tienen que ver 69 ahorita. Pónganse los que no tienen silla, pónganse ahí atrás. Ya le voy a dar a él. Mejía, que estás aquí. En aquella silla que está ahí, ¿ves? Estamos en la hora sagrada, ¿no? Pues bueno, yo soy el teniente coronel Mauricio Contreras Barbán, soy fundador del ejército, tengo 35 años de servicio activo. Estoy ubicado en la Brigada de Infantería Mecanizada, General Héroe Nacional Augusto C. Sandino. Desde el día de hoy de la mañana, de las 3 de la mañana, andamos en actividad porque el día de hoy desarrollamos una competencia en celebración del 80 aniversario de la inmortalidad del general de hombres libres y mujeres libres en la brigada, desde la Plaza Inter hasta el kilómetro 9, carretera Nueva León, más hacia el sur que nuestra unidad. Hubo una carrera donde participaron 5 unidades, ¿verdad? El día de mañana estamos celebrando en nuestra unidad militar, que lleva el nombre del general Augusto C. Sandino, el acto que estará presidido por el comandante en jefe, donde está invitado el señor alcalde de este municipio, que se va a celebrar mañana a las 7 de la mañana. Pero dentro del marco de esta jornada de Darío Sandino, que concluye el 18 de mayo esta jornada, con el natalicio del general Sandino, pues nos encomendaron a pesar, aparte de eso, yo como militar atiendo el municipio de San Francisco Libre y de Tiquistapa. Desde todo punto de vista, ante desastres naturales, antropogénicos, ante la lucha del narcotráfico, el crimen organizado y el avillato. En años anteriores estuvimos aquí socorriendo a la población civil, unos medios blindados que entramos a lugares que no podían accesar los helicópteros y estuvimos aquí en este lugar muy atendido por el alcalde. Y en esta ocasión pues me corresponde a mí, fui designado por el mando, dentro de la atención que le damos a este municipio, de participar en esta reunión con ustedes. Me siento muy agradecido de todo corazón, ¿verdad?, de estar con ustedes aquí, escuchar de sus propias palabras, de su propio corazón, sus expresiones de sus necesidades, que todo el mundo la tenemos, ¿verdad? El hecho de que yo esté aquí parado y que soy teniente coronel no quiere decir que no tengo necesidad, que no tengo enfermedad, igual que el señor alcalde, igual que la compañera de la Policía Nacional. Eso es un fenómeno social en nuestro país, mayormente nuestro país es pobre. Nosotros efectivamente estamos sirviendo, vamos a servir como enlace para ayudarle a aquellos compañeros, ¿verdad?, que no tienen la documentación, y que ese documento es vital para ustedes. Es vital para ustedes, ¿para qué? Para cualquier situación de beneficio o de la misma política del gobierno, una política del Estado, pues les sirve ese documento a ustedes. Nosotros vamos a hacer enlaces facilitadores, ¿verdad?, para agilizarle a los compañeros que no tienen ese documento. Vamos a llevarnos esas solicitudes, esos problemas que tienen ustedes de documento, y vamos a agilizarlo con el general. Me sentía muy orgulloso que miraba aquí al compañero Valle, un soldado en los años 80 del ejército. Yo fui jefe de él
yo le decía, no, no te metas, no mandes el documento, yo te lo voy a firmar. Entonces, y también si algunos compañeros que llevamos nosotros aquí, que a lo mejor no salen en registro, en la dirección de personal y cuadro, porque efectivamente en esos años no existía la computadora, no existía la informática, ¿no? Lo hacíamos a mano, lo hacíamos en mano en la máquina de escribir. Pero si el alcalde a mí me dice, el señor alcalde, teniente coronel, esos 7 hombres, yo meto la mano al juego por ellos, que no son delincuentes, que no son, andan en cuestiones raras, yo firmo a ojos cerrados, porque el señor alcalde es una figura política y es una autoridad en este municipio. Y yo firmo por él. O yo le digo al general, firme general, no hay problema. ¿Ya? Eso queremos estar claro, porque no queremos nosotros ya, vino el teniente Valle habló y solo es mentira. Nosotros, como institución, somos responsables y es la institución más creíble en este país, incluso más arriba que la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros en ese sentido tenemos que ser responsables en esta situación. Efectivamente decía el compañero de la enfermedad renal, nosotros no podemos salirnos de la ley, ¿verdad? ¿Cuál es la ley? Lo que está establecido, ¿verdad? Ah, que podamos hacer algunas gestiones, ¿verdad? Con otros hospitales para la atención o para esta situación, estamos abiertos, ¿no? Dentro de la fila del ejército, que desde el 2 de septiembre del año pasado hasta el 2 de septiembre del 2014, ya estamos preparándonos para el 35 aniversario. ¿Sí? Y los invitamos a ustedes que si quisieran formar parte de la reserva, ¿verdad? Patriótica, no es obligatorio. Cuando fuiste al servicio, era el servicio militar obligatorio, ¿no? Era una ley. ¿Ya? Una reserva patriótica, y a lo mejor en otra reunión, pues a lo mejor ustedes tienen deseo de desfilar como reservistas con nuestras unidades de combate, ¿ya? Formando parte en bloques de milicia. Los invitamos, si ustedes están dispuestos a través de Clemente, pues podemos hacer una reunión y vamos a mantenerlo de todas maneras. Me gustaría Clemente que saber la próxima reunión, la fecha, y nosotros vamos a estar aquí y vamos a estar de la mano con él, ¿verdad? Para resolver lo que a nosotros partir. Mañana es difícil que nosotros podamos hacer ya gestiones de esos papeles, porque tenemos el acto, y ese acto va a estar presidido por el comandante en jefe. Y ahorita aquí para allá vamos a trabajar, ya, vamos a trabajar. Y nosotros sí le prometemos, vamos a estar con Clemente de la mano, ¿verdad? Dándole respuesta a través del teléfono, ¿ves? Ya tenemos tal cosa, y para que ustedes miren y agilizarle sus situaciones. ¿Ya? Así que es un deseo. Y ha sido un gran orgullo haber estado aquí con ustedes, compañeros. No soy bueno hablar, muchachos, pero al ver la organización que tienen ustedes, sí, me animo. Entonces, en primer lugar, los felicito por el grado de organización que han tenido hasta el momento. A pesar de que está comenzando a desear, y agradezco a las autoridades, o sea, nuestro gobierno del comandante, representar en las autoridades, las máximas autoridades del municipio, como el ejército, la policía, la alcaldía y la secretaría, por el apoyo que le están dando a mis hermanos cachorros. Segundo punto, en respecto a lo que le preguntaste a aquel teniente coronel, sobre la atención, yo te voy a destacar, que a nosotros se nos entregó, la puede leer para que nos escuche la oiga. Ok. Managua, 2 de mayo del año 2012, referencia, Dirección General del SILAI, compañero Sonia Castro González, ministra de Salud, para su atención, estimada compañera y compañero. Después de saludarles fraternalmente, me dirijo a ustedes para comunicarles que con acuerdo adquirido con los militares que cumplieron el servicio militar patriótico, cachorros del Ejército Popular Sandinista, en los que se establece que la dirección del SILAI Oriental y su personal cumplir con las indicaciones siguientes. 1. Los directores de SILAI y el personal del SILAI agilizará, gestionará y realizará las consultas médicas especializadas, básicas y psicológicas, así como los exámenes médicos especiales que se derivan de ellas,
de acuerdo a las posibilidades existentes en nuestro Ministerio de Salud. A la dirección del SILAI, listado de los militares que poseen su domicilio en el territorio del SILAI, respectivo para garantizar la efectividad y organización correcta para el cumplimiento de este acuerdo. Este listado lo actualizarán y entregarán en el mes de mayo del año 2012. En caso de urgencia, con las dificultades de atención, contactar al puesto de vigilancia, número, que da el número de teléfono 2289-4312-2289-7395. Agradeciendo su atención a la presencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. Para explicar un poquito esa carta, muchachos, en ese momento la única organización de cachorro era la veterana. Entonces, esa orientación por parte de la ministra, cada organización va a levantar el listado de sus asociados con el núcleo familiar y le va a pasar el listado al director del SILAI en cada municipio o departamento para que sean atendidos gratuitamente. Como esos casos crónicos, si no hay aquí, entonces tienen que remitirlo a Managua. Nosotros tenemos la Nacional de Ciudad Sandino. Estamos atendiendo a la gente que viene de Jalapa o Bogotá, que está con nosotros, y de ahí sale trasladado ya sea al Lenin, al Alemán, dependiendo de la especialidad que nos va a atender. Entonces, es para ver lo que es la problemática de salud de los compañeros cachorros. Y lo último, muchachos, es que les voy a hacer una invitación. Es la siguiente, dice, a todos los cachorros de todas las unidades de combate, Fundación de Cachorros del Servicio Militar para Tratar con Consejo. Referencia, Reencuentro Nacional de Desmovilizados del SMP a 80 años Sandino Vive. Por este medio, Fundación de Cachorros del Servicio Militar Patriótico CUTSEN tiene el agrado de invitar a los cachorros de Sandino de todas las unidades de combate a un encuentro nacional de desmovilizados del SMP. Esto se llevará a cabo en el ranchón de Ticapa de la Alcaldía de Managua, que cita dirección Radio Sandino, una cuadra al norte, 9 de la mañana, fecha, domingo 23 de febrero. Estaremos tocando temas de mucho interés para todos los cachorros. Recuerda, tu asistencia dará realce a nuestro encuentro. Yo le traía la invitación por escrito, pero se me confundió el borde. Entonces se lo estoy haciendo de manera verbal, pues, que es lo mismo. ¿No será que aquí se fue el borde? No, está aquí. Listo, esto no. Toda organización que tienen, ¿verdad? A pesar de que son incipientes acá en este municipio, le agradezco al compañero, ¿verdad? Porque habernos dado el espacio, pues, para estar aquí. Nosotros en Managua, pues nosotros hemos ayudado a muchos compañeros, ¿verdad? Que no tenían sus documentos, él es el encargado de ir al Estado Mayor y hemos resuelto algunos problemas en la medida de lo posible. Asimismo también hemos ayudado a compañeros con su DAN, ¿verdad? Licencias de conducir y ciertos beneficios, ¿verdad? Que como todavía la ley no ha sido reglamentada, pero sí hemos podido, ¿verdad? En la medida que el gobierno nos da ciertas soluciones, hemos podido ayudar a nuestros compañeros, ¿verdad? Me alegra saber de que aquí hay muchos compañeros que también anduvieron como nosotros, ¿verdad? En la guerra y que tienen un alto grado de responsabilidad, ¿verdad? Con la organización a la que ustedes pertenecen, ¿verdad? Yo los felicito porque esto que ustedes tienen es algo muy bueno y yo quiero que ustedes se unan y que se consoliden, ¿verdad? Y aquí nosotros no estamos para hacerle tranques al gobierno, sino que venimos para trabajar unidos con los compañeros. Lo que decía la compañera acerca de las afiliaciones políticas, bueno, aquí para nadie es un misterio que nosotros también somos pro gobierno, ¿verdad? Y ese es lo fundamental, porque si tenemos el apoyo del gobierno, podemos con cualquier problema que tengamos, pues, en la medida de lo posible, pues cabe mencionar. Y los felicito por todo esto, y están muy bien organizados. Gracias. Compañero. ¿Otro compañero? Hago pregunta, pues. ¿Qué le pareció la presencia? A ver, ¿qué nos falta? ¿Cuál? ¿Ah?
ahorita va a ver, rápidamente. ¿Te parece bien que la alcalde esté siempre con nosotros? Sí, claro. Con referencia. No te vayan porque vamos a...